Sabemos que el gran goleador de las Copas del Mundo es Miroslav Klose, con un total de 16. Y luego le sigue Ronaldo con unos 15. Pero para lograr esa meta tuvieron que pasar varias ediciones de Copa del Mundo. Pero ahora te hablaré de los 5 mejores goleadores en una sola Copa del Mundo. Este es el Top 5 de Tiempos del Deporte. En el número 5 tenemos un triple empate. Con un total de 8 goles en una Copa del Mundo tenemos a Guillermo Estabile de Argentina y a Ademir y Ronaldo de Brasil. Ronaldo logró esta marca en el Mundial de Corea-Japón 2002. Esto lo hizo claro en 7 duelos. Ademir logró esta marca pero en 6 duelos en la Copa Mundial de 1950 en Brasil. Pero Estabile se los lleva de boca porque lo hizo en 4 duelos en el Mundial de Uruguay 1930. En la posición número 4 tenemos a Eusebio. La Pantera Negra de Mozambique logró anotar 9 tantos en 6 juegos en el Mundial del 66 de Inglaterra. En la posición número 3 tenemos al alemán Gerd Müller, quien conectó 10 tantos en 6 duelos en el Mundial de México 70. Además de que fue protagonista del llamado Juego del Siglo. Y en la posición número 2 tenemos a Sandor Kosic, quien metió un total de 11 goles en 5 duelos. Esto claro en el Mundial de Suiza 54. Kosic formaba parte de esa gran generación húngara que no logró coronarse. Pero en la posición número 1 de nuestro top se encuentra el francés Jos Fontaine, quien metió un total de 13 goles en 6 juegos. La marca obviamente es imbatible, ya que se logró en el Mundial de Suecia 1958, o sea, ya hace un buen rato, y nadie más ha estado cerca de igualar esa marca. ¿Te gustó nuestra lista? Si quieres ver más contenido así, suscríbete a Tiempos del Deporte, comenta y comparte.